Sakura tuvo distintas cartas en su poder desde que se convirtió en la dueña legítima de estas mismas y de los guardianes, teniendo en sus manos a grandes amigos con habilidades sorprendentes que la han auxiliado más de una ocasión. Hasta el momento, hemos visto cartas desde las más importantes, hasta las más fuertes y violentas, cada una con una gran habilidad que las hacen especiales, pero, ¿cuáles serán aquellas cartas que Sakura le han sido de mucha utilidad? Bueno, en un momento lo vamos a saber, porque yo, su muy carismático y analítico conductor, Alex el Calamardo, les trae una vez más, en este miércoles bien pinchis cagadito y bonito, un análisis a las cartas canon de Sakura Card Captor, esta saga de vídeos que me dará contenido hasta el año 2022, jajaja, no, la verdad no. Maldita vida de mierda. Bueno, ya, sin más relleno que establecer XDDB, sí, como ese relleno que hiciste en la vida de ella, ¿eh? Bueno joder, ya, vayan por su hermano, hermana, novio, novia, o soledad, que pinchis sad juas, esperen que... Que querían una continuación del vídeo anterior pero ahora de cómo Sakura se enamoró de Shaoran. Oye, tranquilo viejo, que eso será tema más adelante, una cosa a la vez mis nenes XDDB. Dije que después... Bueno ya joder, les prometo subir ese vídeo durante el mes de diciembre, pero por el momento, vayamos a ver este hermoso análisis que les traigo el día de pinchis carajos hoy. Como hemos sabido, hay cartas que pueden llegar a ser las cartas ases, o se hace, del triunfo que tiene Sakura, como lo es en el caso de Viento, ya que esta carta le ha dado la victoria en más de una ocasión a su dueña, y ha estado apoyando mucho al joven Shaoran en la actual historia, pero aparte de Viento, ¿qué otras cartas del mazo se considerarían parte de las cartas as de Sakura? Estas cartas que, a pesar de no tener habilidades poderosas, y o, destructivas, son habilidades especiales y que han servido de mucho a su portador. Aquellas cartas que se llevan el mérito de ser las cartas más útiles del mazo canon, son nada más y nada menos que las cartas escudo, salto y vuelo. Las cartas más útiles y poderosas que ha tenido Sakura. Comencemos esto con la carta salto. Salto es la carta número 7 en ser capturada durante el capítulo 5 del anime, mientras que en el manga, su captura la podemos apreciar durante el primer capítulo del manga en uno de los vídeos de Tomoyo, por lo que no se sabe su posición de captura, aún así, se podría deducir que Salto es la carta 2 o 3 en ser capturada. Sakura logra capturar a Salto cuando se manifiesta en la nueva tienda de peluches que tiene como encargada a la señorita Maki, debido a que Salto había poseído a un panda de peluche, por lo que Sakura junto con ayuda de Tomoyo y Kero, van a la tienda, de tal modo que Tomoyo distrajera a la encargada y Sakura sacaba o capturaba a Salto en el lugar, pero este escapó, aún así, poco después de estar persiguiendo a la carta, esta se desmaya a causa del gran tamaño que tomó, y el cómo se tropezó al intentar pisar a Sakura, o bueno, eso creo. Mientras que en el manga, bueno, pasa algo más o menos lo mismo, ya que en primera instancia, los sucesos no pasaron como tal a la hora de capturarlo, debido a que podemos ver la captura de la carta en un filme de Tomoyo. Por otro lado, no sabemos si Salto salió de la tienda de la señorita Maki, debido a que aparece Sakura en la ciudad, y posteriormente, persiguiendo a Salto en un parque, siendo este último, el único aspecto que tiene similitud con el anime, ya que Sakura, logra atrapar a Salto con ayuda de la carta Viento, y no porque la carta se desmayó. Su transformación a carta Sakura fue durante el capítulo 51 del anime, cuando Sakura estaba batallando con el oso gigante que provocó Eriol con sus poderes, mientras que en el manga, bueno, no cambia en nada, ya que los eventos se manifestaron igual. Las habilidades de salto son las de darle a su dueño la oportunidad de dar saltos agigantados, logrando alcanzar grandes alturas, también en dar saltos a larga distancia, de tal modo que pueda alcanzar objetos que se encuentren a gran altura, o ayudándole a su dueño a ir rápido en situaciones que se necesite, como lo fue en algunas veces en la historia, claro, sin darle daño de caída a su portador, y como lo vimos en el anime, puede utilizarse en objetos, poniendo estos a saltar de tal modo que parezcan que tuvieran vida, como lo fue en el caso de los peluches. La personalidad de esta carta, como lo dice Kero, no es muy inteligente y es algo torpe, ya que esta pierde el equilibrio al tratar de pisotear a Sakura. Por otro lado, es una carta desordenada y muy escurridiza, ya que esto lo podemos ver debido a todos los problemas que causó en la tienda de la señorita Maki y también cuando Sakura trató de atraparla, además de ser algo violenta, ya que esta misma trató de atacar directamente a Sakura para evitar ser capturada por esta misma.
Por otro lado, su contraparte a las cartas que leer, bueno, no hay una contraparte directa, y tampoco una que se asemejen en poderes y habilidades, claro, hablando con respecto a la parte canon de la historia, pero si no fuera este el caso, la carta de la gravedad sería la contraparte de salto, debido a que las dos tienen el poder y habilidad de darle a su dueño la oportunidad de dar grandes saltos. Continuemos este video con la carta que ha salvado a Sakura en muchas ocasiones, me refiero a Escudo. Escudo es la carta número 13 en ser capturada por Sakura, al igual que es la número 13 en forma general durante el capítulo 11 del anime, mientras que en el manga, es la carta número 12 en ser capturada durante el capítulo 13. Sakura va de visita a la casa de Tomoyo, después de convivir un rato con Tomoyo y Sonomi, Tomoyo lleva a Sakura a la habitación donde estaba Kero, el cual menciona que sintió la presencia de una carta Clow, por lo que Tomoyo le explica a Sakura sobre lo que pasa con su alhajero. Kero menciona sobre la gran presencia de una carta en el objeto, al momento en que Tomoyo trata de abrirlo con la llave, esta misma sale disparada. Posteriormente Kero le da la idea a Sakura de utilizar la carta espada, lo cual funciona, y rápidamente Sakura captura a Escudo. Por otro lado, en el manga, los acontecimientos pasan de igual manera, pero con la pequeña diferencia de que Sakura utiliza un traje para capturar la carta. Su transformación a carta Sakura pasa durante el capítulo 58, Sakura transforma a Escudo para que la magia de Eriol no siguiera afectando a Kero y Yuye, pero en el manga, la transformación de Escudo sucede en la última prueba de Eriol, Sakura transforma y utiliza a Escudo para protegerse de uno de los ataques de Eriol, algo parecido a lo que vimos en el anime, pero con la inclusión de la transformación en esa escena. Los poderes y habilidades de Escudo, son el proteger a las personas, y o, objetos que se los ordene su portador, siendo la carta con el poder defensivo más grande entre todas las 19 cartas canon, y las 34 cartas no canon. Su personalidad es de las más tranquilas, pero también tiene una actitud sobreprotectora, debido a que la carta siente la necesidad de proteger las cosas más importantes y preciadas de una persona, ya sea de un peligro, de una persona, e incluso de su propio dueño. Escudo sintiendo la necesidad de proteger algo sin que su dueño se lo pida, esto último explicado por Kero, claro, solo en el manga. Por otro lado, su contraparte a las cartas que leer, no tiene una contraparte directa, o una que se le asimile conforme a poderes y habilidades. Y para finalizar este sabroso video análisis, tenemos a la carta, y la que yo considero como la segunda carta as de Sakura junto con Viento. La carta Vuelo. Vuelo es la carta número 2 en ser capturada durante el capítulo 1 del anime, mientras que en el manga, es la carta número 4 en ser capturada durante el capítulo 2, cuando Sakura, después de convertirse en la responsable de recolectar todas las cartas Clow sin saber bien el porqué, siente una gran ráfaga de viento entrando por la ventana, por lo que al tratar de cerrar dicho objeto, Kerberos ve la presencia de la carta Viento, por lo que anima a Sakura a salir y capturar la carta, y, a pesar del temor que tenía Sakura en ese momento, se arma de valor y junto con la carta Viento, logra sellar los poderes de Vuelo, y posteriormente, es capturada. Mientras que en el manga, bueno, las cosas pasan muy diferentes, ya que la aparición de Vuelo no es al instante como lo fue en el anime, debido a que esta hace una pequeña manifestación en el patio de la preparatoria donde iba Touya y Yukito. Posteriormente, Sakura va a intentar capturar a Vuelo con ayuda de Viento, pero no lo logra debido a los atributos que ellos manejan, por lo que Sakura se va a descansar, y al tener un pequeño sueño premonitorio, se percata de la herida que tenía Vuelo. Al saber esto, Sakura entendió que Vuelo no era una carta agresiva, sino que solo estaba asustada a causa de aquella herida que tenía, por lo que vuelve a intentar a capturar a Vuelo, pero con la diferencia de que utiliza a Salto para atraparla en sus brazos y calmar a la carta. Al final, Vuelo se entrega a Sakura. Por otro lado, su transformación a carta Sakura fue durante el capítulo 51 del anime, cuando Sakura estaba batallando con el oso gigante. Al saber que Salto no sería suficiente para llegar a la altura del oso, y teniendo en cuenta que aún necesitaba la ayuda de la carta espada, Sakura transforma a Vuelo pidiéndole que le ayude a volar sin necesidad de convertir el báculo como objeto de vuelo, por lo que Vuelo es transformada, dándole alas a la espalda de Sakura, mientras que en el manga, bueno, los acontecimientos son los mismos, siendo así que a partir de ese momento en la historia, cada vez que se necesitara de las habilidades y poderes de vuelo se pondrían en la espalda de Sakura, o portador, como lo es con Shaoran en la actual historia.
Los poderes y habilidades de esta carta son el darle la capacidad de volar a su dueño, como lo fue en la mayoría de las veces, y siendo este su habilidad y poder más resaltante, no obstante, cuando está en su forma libre o verdadera, puede crear grandes ráfagas de viento y crear vendavales, causando mucho daño a lo que haya a su alrededor. Vuelo tiene una personalidad tranquila y calmada, debido a que esto lo podemos saber cuando se entrega voluntariamente a Sakura al ver la amabilidad de la misma, pero, cuando se siente amenazada, herida o inquieta, se comporta de una manera violenta, como cuando se manifestó, tanto en anime como en manga. Su contraparte a las cartas Clair sería naturalmente Vuelo, siendo esta su contraparte directa sin duda alguna, aunque en aspecto no se parezcan en nada, sus habilidades y poderes son prácticamente las mismas, pero con la diferencia de que Vuelo de las cartas Clair, va más al estilo de Sakura, dando un aspecto delicado, bello y sutil para una dama como lo es nuestra querida protagonista. Estas tres cartas, junto con viento y espada, son las cartas más útiles, y las cuales se han quedado como las cartas ases de la hermosa Sakura, pero en este video, va más dedicado a estas tres cartas siendo estas las que han ayudado en numerosas ocasiones a su original dueña, claro, también dando mérito y espacio a las cartas antes dichas. Shaoran ya ha sido capaz de poder utilizar a Vuelo, quedando en un momento épico en la historia tanto de Shaoran como de esta carta, aún falta ver cómo Salto ayudará al joven Shaoran, pero, fuera de ello, estas tres cartas creen que con la ayuda de Shaoran, podrán salvar a su dulce Sakura, evitar que, llegue a la desdicha que tanto se menciona, o, en la amenaza que está alrededor de ella. En fin, mis amantes de las cartas Glow y Sakura, hasta aquí este video analítico bien sabroso, espero y les haya gustado, porque quedo, uff papá, bien pinchis hermoso joder, así que por esta razón, vayan dejando su hermoso y suculento like, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío, compartan este video y todo el hermoso contenido de este canal del carajo, también dejen todas sus opiniones en la caja de comentarios sobre este video análisis a las cartas más útiles, para ustedes, cuál es su carta favorita, Vuelo, o Salto. Todo lo que su cabecita piense, déjenlo aquí abajito, recuerden, siempre los leo, y les doy un corazón bien pinchis bonito, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, así estamos más en contacto, y compartimos cualquier cagada que nos encontremos por ahí, y claro, suscríbanse, que, junto con lo demás, me ayudan mucho a que crezca este chocchal, así que si aún no le has dado clic al botón de suscripción, te invito a que lo hagas, hay contenido casi diario de anime y videojuegos, vamos, no te arrepentirás, así me animan a sacar contenido bien fumado como en esta ocasión. Yo me despido, cuídense mucho, y yo los veo en unos días con otro video del reverendísimo carajo, también, recuerden que todos los días estoy en directo a partir de las 10 de la noche, hora de México, para que platiquemos de castores voladores, sí, cómo no, solo aquí, en su hermoso canal, hasta luego hijos de las cartas más útiles, hasta luego.